siento que la literatura se hace escribiéndola, la escritura se hace escribiéndola, ¿no? Y también me hace acordar esto de las etiquetas, ¿no? Las eternas discusiones de las cuales suele haber sido testigo, ¿no? De esto es un cuento o es una novela o es un poema, claro. Y ahí se quedó la discusión, ¿no? O sea, nunca finalmente como que no importa, ¿no? Claro, finalmente sí, pero sí. Pero en un momento determinado eso era lo fundamental, eso era lo importante. Sí. No, es que eso no es teatro. Bueno, sí, perfecto, no es teatro, pero te gusta, te parece interesante, ¿no? Claro. He sido yo sometido, ¿no? Cuando comenzaba a escribir, ¿no? Y que puede ser muy nefasta, sobre todo para personas que recién comienzan, que no tienen resueltas muchas dudas, muchas ideas, no tienen una experiencia mayor con la propia escritura, ¿no? Y frente a las cuales es muy fácil que caigan en una serie de mitos, ¿no? La literatura está llena de mitos, llena de ideas románticas, llena de deberes ser, ¿no? Y entonces, si tomamos a la literatura como un arte, que realmente lo es, a pesar de muchos que tratan de separarla de las demás artes, ¿no? Y hacer de la literatura un espacio académico, ¿no? Pues todos sabemos que el principio fundamental de cualquier práctica artística es la libertad, ¿no? Y lo primero que se coacta, lo primero que se cierra frente a lo literario es la libertad. Ahora, Salón de Belleza probablemente para mucha gente, porque hace un momento te lo pregunté, no sé si esa novela o ese libro, ese texto es como un estigma para ti. Lo que quería preguntar es, ¿te parece que esa obra tiene algunos rasgos comunes más con la idea de novela que tiene el lector común y por eso ha sido más aceptada y ha sido como tu carta libre para poder después escribir con más libertad? O sea, lo que me refiero es, haces una novela más o menos tradicional. Yo no digo que Salón de Belleza sea tradicional, pero quizás es un poco más tradicional pues que Efecto Invernadero, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese cambio, después de hacer Salón de Belleza, ya como que te creen, ¿no? O sea, si este pata puede hacer esto, entonces lo que viene hay que tomarlo con más atención, hay que verlo de otra manera, se le tiene que leer con más cuidado, porque si hizo esto, lo demás también tiene que ser verdad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que puede ser una apreciación como la que tú estás haciendo, es totalmente lógica, están los elementos dados, ¿no? Como para que sea lógico lo que dices, pero lo único que en lo cual lo que no es verdad es que sea una estrategia, ¿no? O sea, que sea que, voy a hacer una novela, que es lo que el lector puede pensar o la gente desde fuera puede pensar, voy a hacer una novela tradicional, sí, que me permita, o sea, todo lo que me estás diciendo, ¿no? Como si eso fuera una estrategia planteada, ¿no? Yo creo en los escritores que hacen lo que pueden hacer, ¿no? Yo no pienso, porque casi siempre cuando hay un modelo determinado, un deseo determinado que no esté realmente aparejado y que no sea realmente lo que el escritor tenga que decir o hasta donde pueda llegar ese escritor, ¿no? Sale algo bastante falso, continúa, ¿no? Hay un aspecto muy concreto en lo que tiene que ver con la valoración, no en el éxito ni las ventas ni eso, sino en la valoración crítica de los libros, que me doy cuenta que Salón de Belleza, por ejemplo, es ahora recibido de una manera diferente a la que fue recibido pues en el año 94, ¿no? O sea, en esa época quizá todavía se le veía como una cosa un poco rara, ¿no? O sea, y de hecho lo es, ¿no? O sea, sigue siendo una cosa un poco rara en el sentido de que no está pues en la línea común de los libros que se producían. Sí, pero después aparecen otros libros, pero la luz de esos libros como que ya se ve distinto, ¿no? O sea, había gente que podía decir, esto me puede parecer extraordinario, pero no tengo cómo justificarlo, ¿no? O sea, no tengo cómo explicar que estas 40 páginas son extraordinarias. Después salen más libros y ya tienes como que más elementos de juicio para poder dar una opinión real, ¿no? Puede que haya un poco de miedo a la crítica, esa es la pregunta, ¿no? O sí, sea, pero un poco de miedo a la crítica ante cosas así que no puedan... Miedo, de mi parte. No, de la crítica, hacia los textos... Bueno, eso es un asunto de la crítica que no sé dónde está, ¿no? Pero bueno, no existe, ¿no? Y no sé quién es, porque yo estoy acostumbrado a ver Es una cosa, pues sí, desde que publiqué mi primer libro en el año 86, no sé, 84, lo que he hecho es mirar así, pasar, como no sé cuántos habrán pasado, 300 críticos, que yo mi ventana, no he pasado, es malísimo, es buenísimo, es no sé qué, ¿no? ¿Nunca te importó mucho y eso? Pues no, para nada. Y aparte porque, salvo excepciones muy, muy concretas, pues yo no...
no sé dónde están. Sí. O sea, sí sé dónde están los poetas que conocí cuando tenía 18 años, sí sé dónde están los narradores que conocí cuando tenía 18 años, sí sé dónde están los ensayistas, ¿no? Lo que no sé es dónde están esos críticos, ¿no? Lo que no sé es dónde están esos críticos, y entonces la pregunta que surge allí es si realmente eran críticos, si realmente se enfrentaban a ese medio, a ese sistema, ¿no? De construir textos a partir de otros textos, ¿no? Con la misma vocación como un poeta se enfrenta a su trabajo, un narrador se enfrenta al suyo, ¿no? Entonces yo, extraño, ¿no? Entonces se habla la crítica, pero por favor díganme un nombre, un apellido, alguien que esté ejercitando eso como lo ejercita un creador, ¿no? Pero si no te interesa mucho la crítica, sí te interesa bastante, supongo, la recepción de la gente, ¿no? O sea, los lectores, cómo tomen los textos los lectores, o tampoco es algo que te preocupe mucho. A mí lo que me preocupa mucho, y por eso publico bastante y estoy como que sí quiero publicar, ¿no? Es que la escritura pueda generar nueva escritura. Y de alguna manera comprendí algo temprano, ¿no? En ese tiempo de que la escritura, de escribir por escribir, ¿no? Que si yo seguía ejercitando un método semejante, iba a terminar mal, ¿no? Iba a terminar bastante fuera de... Iba a terminar copiando la guía telefónica completa, ¿no? Y eso no iba a tener mucho sentido. Entonces, en cierto momento de lucidez, por llamarlo de alguna forma, advertí que eso tenía yo que hacerlo transmitible para... Con el único propósito de poder seguir escribiendo. Entonces, me interesa que los libros pasen por un proceso literario, ¿no? Por decirlo de alguna proceso literario, para que esa escritura genere nueva escritura, ¿no? Lo que para mí fue fundamental de esa experiencia fue que habían 800 libros colocados. O sea, no era que si hubiera venido un editor, entonces miren los chicos y me preguntan, ¿no? Y que sigue en Perú, en todas partes, ¿no? Ay, pero voy a buscar un editor que se interese por los jóvenes, ¿qué puedo hacer con mi primera novela? No sé, pues inventa algo realmente que tú estés por en tu deseo, esté por encima de cualquier instancia externa, ¿no? Yo si me hubiera quedado en mi casa sentado esperando que viniera un editor y que y diera un veredicto favorable para mi novela, o sea, primero que no hubiera sucedido, y segundo que me hubieran dado en la madre, como se dice en México, ¿no? Porque mis libros se hubieran quedado estacionados en sus cajas, ¿no? Y se hubieran vendido 5, que es lo que suele suceder. Pero en cambio, al momento de revertir el proceso, yo antes de que el libro apareciera ya tenía 800 lectores, por decirlo de alguna manera, 800 libros ya estaban circulando, y eso produjo que cuando publiqué el segundo, el tercero, el cuarto, yo ya sea como un efecto carambola, ya no tuve que ir donde un editor, ¿no? Y eso que me pasa ahora, que no... De hecho, que la demanda que tengo yo de publicar es mayor a la posibilidad que tengo yo de producir.